Capítulo 4. Maneras no bíblicas de tratar con la amargura. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Primera de Corintios 13, 4 al 6. La amargura es uno de los pecados más comunes, no solamente en el mundo, sino también entre el pueblo cristiano evangélico. Casi todos hemos sido ofendidos y una que otra vez hemos llegado al borde de la amargura. Muchos no han podido superar una ofensa y han dejado crecer una raíz de amargura en el corazón, debido a que es difícil, por no decir imposible, vivir amargada y a la vez en paz. La persona busca maneras de resolver sus problemas de amargura y así menguar el dolor. Sin embargo, la amargura queda intacta. Para poder extirpar de manera bíblica la amargura del corazón, es vital comprender y desenmascarar las varias formas humanas de intentar solucionar el problema para que no quede otra alternativa que la bíblica. Vengarse. La manera no bíblica más común de intentar resolver la amargura es tomar venganza. Hace poco escuché una entrevista con un escritor de novelas policiales, quien comentó que solo existen tres motivos para asesinar a una persona: el amor, el dinero y la venganza. En un país asolado por las guerrillas, me comentaron que muchos se aprovechan de tales tiempos para vengarse y echarle la culpa a los guerrilleros. Con razón, Pablo exhorta: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor en Romanos 12, 19. A pesar de las circunstancias, la Biblia sostiene que jamás es la voluntad de Dios que nos venguemos nosotros mismos. El famoso proverbio "la venganza es un plato que se sirve frío y se come despacio" proviene de una novela del siglo XVIII titulada Las amistades peligrosas, escrita por un oficial general del ejército. El refrán demuestra que la venganza exitosa viene cuando una ofensa se ha enfriado y se ha reemplazado por el rencor y el odio. Julia y Roberto son hermanos, ambos están casados y tienen 4 y 3 hijos respectivamente. Cuando vivían en la casa paterna, sufrían por un padre borracho y perverso. No solo los trató con violencia y con palabras más degradantes, sino que también se aprovechó sexualmente de sus propios hijos. Pasaron los años y Roberto, ya adulto, herido, con muchos malos recuerdos y una amargura profunda, odia a su padre. ¿Quién lo puede culpar por sentirse profundamente herido? Otra vez podemos decir que Roberto tiene razón, pero superar la amargura no es cuestión de minimizar el pecado de la otra persona, ni el daño o la herida, sino de ver qué hacer ahora para magnificar la gracia de Dios. Buscando alivio, Roberto acudió a un consejero no cristiano que lo ayudó a descubrir la profundidad de su odio y su amargura y sugirió una solución: la venganza. Durante los últimos años, Roberto ha estado llevando a cabo ese plan de acción. Comenzó con llamadas telefónicas insultando a su padre con las mismas palabras degradantes que éste había empleado con él. Cuando las llamadas dejaron de tener el efecto deseado, comenzó a sembrar veneno en su hermana Julia y los demás familiares para que hicieran lo mismo. No es de extrañar que cada reunión familiar terminara con un espectáculo como de lucha libre. Hoy día Roberto es un hombre amargado y cada día más infeliz. Por su parte, Julia, adulta y también herida, con muchos malos recuerdos pero sin amargura, ama a su padre, se convirtió a Cristo y optó por perdonar a su padre e intentar ganarlo para Cristo. Dos personas de la misma familia experimentaron las mismas circunstancias pero eligieron dos caminos distintos: una, la venganza, y la otra, el perdón. Cuando una persona intenta vengarse por su propia cuenta, suceden por lo menos tres cosas. La primera, se pone en el lugar de Dios. De acuerdo con la Biblia, la venganza le pertenece a Dios, Romanos 12, 19, Deuteronomio 32, 35 y Hebreos 10, 30. Entonces la venganza es el pecado de usurpar un derecho que solo le corresponde a Dios. Querer vengarnos por nosotros mismos es asumir una actitud de orgullo, el mismo pecado que causó la caída de Lucifer, Isaías 14, 13 y 14. Por lo tanto, al tratar de vengarnos, aunque tan solo en nuestra mente, pisamos terreno peligroso. Por otra parte, la ira de Dios siempre es justa y santa, pero Dios no actuará hasta que yo deje la situación en sus manos. No puedo esperar de mis esfuerzos una solución que solamente el Dios soberano puede llevar a cabo. Segunda, siempre se complica la situación. La venganza propia provoca más problemas y más enojos. Además, envenena a otros y lo deja a uno con una conciencia contaminada.
Cuando Simeón y Leví se enteraron de que Siquem, un heveo, había violado a su hermana Dina, decidieron vengarse. Se valieron de engaños y mentiras para poder masacrar a todos los varones y saquear la ciudad. Podemos ver los problemas que causó la venganza en las palabras de su padre Jacob. Ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán. Génesis 34:30. Tercera, comete un pecado contra el Dios Santo. Debemos seguir los pasos de Cristo. No respondía cuando lo insultaban y amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Primera de Pedro 2:23. Es una gran lección ver cómo el apóstol Pablo dejó lugar a la ira de Dios cuando dijo: Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Segunda de Timoteo 4:14. Minimizar. La segunda manera de intentar solucionar la amargura de una manera humana es minimizar el pecado de la amargura. Uno minimiza un pecado cuando por algún motivo piensa que puede justificarlo. Existen por lo menos tres maneras de minimizar un pecado y así justificarlo. Primera, llamar a un pecado por otro nombre. Minimizamos un pecado al alegar que es debilidad, una enfermedad, un desequilibrio químico, el enojo santo o algo que todo el mundo hace. Hay quienes dicen que no están amargados ni resentidos, sino que son muy sensibles y que sus sentimientos se hieren fácilmente. Cuidado, existe una relación muy íntima entre los sentimientos heridos y la amargura. Segundo, disculparse por las circunstancias. A veces nos decimos, en estas circunstancias, Dios no me condenaría por guardar rencor en mi corazón. Básicamente lo que estamos diciendo es que hay ocasiones en las que los recursos espirituales no sirven y nos vemos obligados a pecar. Esto no es nada nuevo. El apóstol Juan se refiere al mismo problema. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Primera de Juan 1:10. Número 3. Culpar al otro. Esta es sin duda la manera más frecuente de eludir la responsabilidad bíblica de admitir que la amargura es un pecado. En realidad, esta práctica de culpar a otro comenzó con la primera pareja. Eva le echó la culpa de su pecado a la serpiente, Génesis 3:13, y Adán culpó a Dios cuando dijo: La mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto, Génesis 3:12. Cuando de amargura se trata, el ser humano generalmente le echa la culpa a la persona que lo ofendió. Sin embargo, en casos extremos, algunos se resisten contra Dios al decir: No sé por qué Dios me hizo así. ¿Y dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? Proverbios 19:3 afirma: La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Desahogarse. Últimamente se ha popularizado la idea de que desahogarse sanará la herida. Ahora bien, es cierto que hablar con otro hermano ayuda a que la persona lleve sus cargas, Gálatas 6:2. Sin embargo, es factible que uno termine esparciendo la amargura y como resultado envenene a otros, o dos, lo conduzca a justificar el pecado de la amargura porque la persona en quien se descarga contesta: Tú tienes derecho. O tres, nunca llega a confesar la amargura como pecado contra Dios. Pensar que una disculpa de parte del ofensor es suficiente. Muchos imaginan que el asunto termina cuando el ofensor le pide perdón a la persona ofendida. De acuerdo con la Biblia, efectivamente, esto forma parte de la solución porque trae reconciliación entre dos personas. Mateo 5:23 al 25. Sin embargo, falta reconocer que la amargura es un pecado contra Dios. David dijo: Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Salmo 51:4. Solo la sangre de Cristo, no una disculpa, limpia el pecado. Primera de Juan 1:7. La solución total radica tanto en la relación horizontal con otro ser humano como en la vertical con Dios. Perdonar a Dios. Después de presentar una conferencia sobre la amargura y el perdón en un congreso para consejeros cristianos, me quedé atónito cuando el siguiente orador, un reconocido psicólogo, explicó que una de las soluciones para la amargura era perdonar a Dios. Dije, ¿qué? Cuando una persona no está conforme con su apariencia física o con un suceso que dejó cicatrices emocionales o físicas en su vida, se le aconseja que perdone a Dios por haber permitido que sucediera. Una parte de mi presentación decía lo contrario.
Estoy convencido de que hablar de perdonar a Dios es blasfemia. Preste atención a lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Además, Dios es bueno. Marcos 10:18. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios está lleno de bondad. Éxodo 33:19. Dios es esperanza. Romanos 15:13. Dios es santo. Isaías 6:3. Dios es perfecto. Job 34:12. Hebreos 6:18. Y Dios nunca peca. Job 34:10. Hebreos 4:15. Jamás habrá necesidad de perdonarlo. Pero Dios no siempre hace lo que queremos que haga y a veces nos enojamos con Él. ¿Qué hacemos entonces? En primer lugar, todo cristiano siempre debe buscar la santa voluntad de Dios. Aún el Hijo de Dios dijo: "Quiero que se haga tu voluntad y no la mía." Marcos 14:36. Hay varias maneras en que Dios contesta las oraciones de sus hijos. Una es sí, y Dios nos da lo que pedimos, y la segunda es no, como lo que Pablo recibió en 2 de Corintios 12, 8 al 10. Un no es una posible respuesta. Otra manera en que Dios contesta es sí, pero no en este momento, sino más tarde. Hay miles de motivos por los cuales ahora no es el momento oportuno de Dios. Otra respuesta es sí, pero no en la manera que esperas. Puede que no recibamos la respuesta que queríamos, pero podemos confiar en que la respuesta que recibimos es definitivamente la mejor. El concepto de perdonar a Dios es uno de los intentos del ser humano de crear a Dios a imagen del hombre, porque lo simplifica a tamaño humano. Demuestra una total incomprensión de que Dios en su amor tiene múltiples propósitos y lleva a cabo tales propósitos por medio de las experiencias que atravesamos. Si tan solo pudiéramos aprender la siguiente realidad: mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Perdonarse a uno mismo. Una de las enseñanzas más atrayentes que se ha deslizado en la cosmovisión cristiana es la idea del autoperdón. Si he perdonado a la persona que me ofendió y he recibido el perdón de Dios por mi parte en el problema, pero no puedo perdonarme a mí mismo, me dijo una persona de mi propia iglesia. También es común oír: te falta perdonarte a ti mismo. Los orígenes de esta enseñanza ya común se remontan a los años de la década de los 70 y al movimiento de la autoestima en la arena secular. El autoperdón y la autoestima son similares, ya que tienen un alto concepto de sí mismo en común. En el mundo cristiano, apoyado por lo que se enseña en el mundo secular, se puso énfasis sobre el siguiente pasaje: ama a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9. Con la idea de que uno no puede amar al prójimo hasta que se ame a sí mismo. Sin embargo, como dice Pablo, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Efesios 5:29. El problema no es que no nos amamos lo suficiente, sino que nos amamos demasiado. Una persona que cree que tiene que perdonarse a sí misma ha cometido algún error o pecado. De ahí sale la necesidad del perdón. Para ser libre, todo pecado exige el perdón, según la doctrina cristiana sencilla. Yo peco y debo ser perdonado. Salmos 32:5, 1 de Juan 1:9. El problema es que el concepto de perdonarse a uno mismo menosprecia el perdón de Dios como si fuera suficiente. La buena noticia que proclamó Jesús fue precisamente el perdón de los pecados a través de Él. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de pecados. Hechos 13:38. También Colosenses 1:14. Uno de los motivos principales por lo que Jesús vino a la tierra fue para perdonar los pecados. Jesús mismo afirma: así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Mateo 9:6, Efesios 1:7. El salmista predijo: llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Salmo 103:12. Es por eso que el Evangelio se llama la buena noticia. No hay necesidad de perdonarnos a nosotros mismos si ya tenemos el máximo perdón posible.
Miremos el caso del rey David. Sus pecados son bastante contemporáneos. La pasión sexual, el adulterio, el asesinato y la mentira, como los encontramos descritos gráficamente en 2 de Samuel 11:12. A pesar de cuán terribles fueron estos pecados, la Biblia relata el arrepentimiento del rey y el perdón de Dios en los Salmos 32 y 51. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quien se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Salmo 32, 1 al 5. En ninguna parte de la historia encontramos al profeta Natán diciéndole a David que tiene que perdonarse a sí mismo. En lugar de eso, David recibe todo el perdón que necesita de Dios. Preguntas para reflexión. ¿Se ha vengado alguna vez contra alguien que lo ofendió? ¿Qué fue lo que aprendió de tal circunstancia? Si usted fuera a minimizar su amargura, ¿de qué forma lo justificaría? ¿Ha tratado de tomar venganza con chismes, con rumores o de alguna otra manera? ¿Cómo le responde usted a una persona que está confundida o hasta resentida porque Dios no actúa como desea? ¿Alguna vez ha sentido la falta de seguridad de que Dios en verdad lo ha perdonado? ¿Cuál es la razón?